sacerdote, el profeta. Samuel, the prophet and priest. Es el eslabón entre dos paradigmas. Es el que une dos eventos bien especiales en la época de Samuel. He is who unites both events in the time of Samuel. Un evento de separación de Dios. There was an event of separation from God. Un evento de desánimo. And an event of discouragement. Un evento de pérdidas. An event of loss. Pero un evento de reposesión de pérdidas. But also an event of repossessing the loss. Un evento de tristeza. An event of sadness. Un evento de muerte. An event of death. Pero un evento de avivamiento. But also an event of revival. Samuel es el eslabón, es el que une dos paradigmas. Samuel is the man that unites two different times. Buscando el rostro de Dios para reposeer vida. Seeking the face of God to bring life. 20 años sin el arca del pacto. 20 years without the ark. Hemos escuchado mucho del arca. We've heard a lot about the ark. No te voy a predicar del arca. I'm not going to preach about te voy a predicar que lo que tú has perdido es tuyo. What I'm going to preach to you is what you have lost is yours. Lo que has querido es tuyo hoy. What you desire, God's going to. Por lo que has estado llorando es tuyo hoy. You've been crying about God. Hoy lo posees en el nombre de Jesucristo. Hay gente que ha tenido una experiencia con Dios, pero la ha perdido. Pero hoy, en esta noche, esa experiencia es tuya. Primer requisito, first requirement, para reposeer lo perdido, se requiere un verdadero arrepentimiento. Requires a true repentance. Verso 3. Verse 3. Le dijo el Señor. God said. Arrepiéntanse. Repent. Es lo primero que les dijo. It's the first thing God said. Arrepiéntanse. Repent. Return unto the Lord. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitate en medio de vosotros los dioses extraños y las astaretes, y preparad vuestro corazón para Jehová, sirviéndole solo a él, y él os librará de mano de los filisteos. And Samuel spake unto the house of Israel, saying, if ye do return unto the Lord you with all your heart, then put away the strange gods from among you, and prepare your hearts for the Lord, and serve him only, and he will deliver you out of the hand of the Philistines. Un sincero arrepentimiento. A sincere repentance. Hay gente que quiere reposeer lo perdido, pero no quiere arrepentirse. Hay people that want to possess the goods, but they don't want to repent. They want the blessings, pero they don't want to cut the curses. Quieren la bendición, pero no quieren. Cortar la maldición. Corta la maldición. ¿Vamos bien? Ahorita termino. Una genuina preparación espiritual. A genuine preparation spiritually. El pastor estaba diciendo, siento en mi espíritu que esta semana la debemos de dedicar al ayuno y a la oración. The pastor was saying, this week we ought to be preparing ourselves for. Y eso confirma lo que yo le predico hoy. And that's what's confirming what I'm preaching today. Recíbelo en el nombre de Jesús. Receive it in Jesus' name. Recibe. Recíbelo en el nombre de Jesús. Receive it in Jesus' name. Una genuina preparación espiritual. A preparation genuine spiritually. Si vas a ayunar, ayuna. If you're gonna fast, fast. Si vas a orar, ora. If you're gonna pray, si te vas a repetir, arrepiéntete. If you're gonna repent, repent. Deja de andar divagando en dos pareceres. Stop walking in two different. Si Dios es Dios, sírvele. Y si no es, déjalo. Pero no andes, amén. Promesa firme a Dios. To make an assured confirmation with God. Te voy a servir de corazón.
from my heart. Lo que venga, lo que pase, whatever happens, whatever comes, no me importa. Doesn't matter to me. Yo he hecho mi mente y me he decidido servirte. En medio del fuego te voy a servir. En medio de la agua te voy a servir. En medio de la tribulación te voy a servir. En medio de la enfermedad te voy a servir. En medio del valle de la muerte te voy a servir. Porque he hecho mi mente. I've made up my mind. A muchos cristianos hechos de chocolate. Too many Christians are made out of chocolate. Y nomás se calienta la cosa. It just starts to get hot. Y lo único que dejan es una mancha como el chocolate cuando se redite en tiempo de calor. The only thing is left is a stain of the chocolate. Pero no hoy. But today. Esto se acabó. That is finished. Hoy tú determinas. Today you determine servirle al que te ha llamado. To serve a him who called you. Al que ha venido a servirte. Of him that has come to save you. A reprofesionar lo que es tuyo. And confess and profess what is yours. Tiene que haber una confesión completa del pecado escondido en la vida. You've got to make a confession of the sin that is hidden. La hermana que ministró con la alabanza de mano. The sister that was administering with her hands. ¿No te ministró? Did she administer to you? Tú arrepiéntete. Si tienes lengua suelta, córtalo. If you have too long of a tongue, cut it. Si tienes oído muy abierto a todo eso, ciérralo. If your ear is hearing all this other stuff, close. Si tienes mano muy apretada para no darle a Dios lo que es de Dios, suéltalo. If your hand is too tight not to give to God, open it. Un fiel arrepentimiento, a faithful repentance. Si vas a llorar, que no sea lágrima fingida. If you're going to cry, don't let it be a false tear. Porque yo conozco gente que cada domingo viene al altar. Because I know people that every Sunday they come to the altar y se va y sigue haciendo lo mismo. And they go do exactly what they were doing before. Porque nomás son imitadores y no son hacedores reales de una entrega total. Because they're only imitators and they're not for real. Debe haber una humildad para buscar a Dios en ayuno y oración. Be a humility when you seek God in prayer and fasting. Que lo hagas de corazón. When you do it of your heart. So, quieres reposesionar lo que es tuyo. So if you want to repossess what is yours, a ciertas condiciones. There are some conditions you have to meet. ¿Cuál era el carácter, el ambiente alrededor de ellos en este tiempo? What was the character and the atmosphere around them at that time? Porque nosotros decimos, oye, es que no puedo porque mire el ambiente que me rodea. Some people say I can't do it because look at what's going on in the atmosphere around me. No es el ambiente. It's not the atmosphere. Es tu determinación. It's your determination. Las características de esa época, ¿cómo eran? The characteristics of that time were. No eran muy favorables. They were not too favorable. 1 Samuel capítulo 2, verso 12, 17, 30, 31 y 34. Déjame enseñarte cómo era el ambiente en ese entonces. Todo eso. 2 Samuel 2, 12. 2 Samuel chapter 2, verse 12. Verso 17. And verse 17. Verso 30. Verse 30. 31 y 34. Había una corrupción religiosa. La corrupción de los líderes estaba presente. There was a corruption among the people. Los hijos de Eli eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. That had no acknowledgement of the Lord. Los hijos del sacerdote no conocían. The children of the priest, the sons of the priest, did not know.
al sacerdote de sacerdotes. No conocían al Dios. They didn't know God. Del cual pretendían ser oficiales de él. Of which they were officiating before him. Eran impíos. Amen. They were sinners. ¿Cómo está la situación hoy día? How's the time today? Hasta el diablo es cristiano. Today we even call the devil a Christian. Todos son cristianos. Seems like everybody else. Hasta el diablo es cristiano. And the devil we make a Christian. Pero lleno de impiedad. It was full of uncleanness. Verso 17. Verse 17. El pecado de los jóvenes era muy grande delante de Jehová, porque los hombres trataban con irreverencia las ofrendas a Jehová. The sin was so great before the Lord, even their offerings. No trataban con reverencia las cosas santas. They did not take care of the things of God with reverence. Como hoy día hay cristianos que vienen a un culto de celebración a rendirle a Dios algo agradable y tienen una mala actitud. Just like today, there are believers that come to celebrate before God and they come with a bad attitude. Pero no era así David. David dijo, este es el día que Jehová ha hecho. But David didn't say it like that. He wasn't like that. Nos alegraremos. We will rejoice. Y nos gozaremos en él. And we will rejoice in him. Qué feo cuando miramos al líder todo caído, todo cabizbajo. But how sad it is when we see the situation. Y él es el que me va a dirigir en alabanza. And he's going to be the one directing me. Él es el que me va a dirigir en música. Pero cuando vemos al líder que está todo entusiasmado. When we see that the director is full of enthusiasm. Empieza a sonar la música. Estos hombres despreciaban el ser ministros de las ofrendas. These are those that were. Verso 30. Verse 30. Por tanto, dice Jehová Dios de Israel, en verdad, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí para siempre. Pero ahora, dice Jehová, de ninguna manera. Yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. God will honor those that honor him. Yeah. And God will despise those that despise him. Hallelujah. It's not the title. That's it. It's not. It's the spirit of the Lord. Es el Espíritu de Jehová. Moving that vessel. Moviendo en ese vasija. We have a lot of people with titles. Tenemos mucha gente con títulos. Amen. That they despise God. Yes. Pero desprecian a Dios. Amen. On the other hand. Pero al otro lado. We have people. Tenemos a gente. That got no titles. Que no tiene ningún título. They got nothing. No tiene nada. But they got a big heart. Pero tiene un corazón grande. An open heart. Un corazón abierto. Por las cosas de Dios. Esto es lo que hace la diferencia. I will despise those that despise. Voy a despreciar a aquellos que me desprecian. No soy yo, no eres tú, es Dios. It's not me, it's you, it's God. Verso 31. Verse 31. He aquí vienen días cuando cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. There will come the day when I will cut the hand and the hand of your father. De modo que en tu casa no haya anciano. That there will not be an elder in your home. Me lo voy a acabar. I'm going to finish. Verso 34. Verse 34. Te servirá de señal esto que acontecerá a tus dos hijos. And it shall be of your two sons, Ophini y Phinehas.
Ophni. And Phineas. And Phineas. Los dos. The two. Morirán el mismo día. Shall die on the same day. Estaba fea la cosa. It was a sad situation. La impiedad estaba grande adentro. The uncleanness was bad inside. No había visión. There was no vision. No se podía oír la voz de Dios. Could not hear the voice of God. No había ministración de Dios. There was no administration of God. Todo se hacía por fuerza humana. Everything was done by human reasoning. Estaba seria la cosa. A serious situation. Menospreciaban las cosas espirituales. They took for granted the spiritual things. Hay gente que no le gustan las cosas espirituales. Yeah. There are people that don't like spiritual things. Le gusta todo lo de Dios. They like everything that God offers. Tengo que leer palabra. Do I have to read it too? Tengo que orar. Do I have to pray? Tengo que ayunar. Do I need a fast? Olvídate, no, eso no es para mí. No, that's not for me. ¿Y los problemas sí son para ti? And the problems are for you. El sufrimiento es para ti. Are the suffering for you? No. Of course not. No es así. It's not that way. No es de esa manera. No se hacen las cosas así. We don't do things that way. Había falta de visión espiritual. There was no spiritual vision. Dice el capítulo 3, verso 1, y el joven Samuel servía a Jehová delante de Eli. In chapter 3, verse 1, it says that the young Samuel served before Eli. Pero dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. But the word of God was scarce in those days. No había visión con frecuencia. There was no vision consequences. No move of God. Nada moving in the dry. Seco. Dry. Qué terrible. Amen. Terrible. 20 years without the presence of God. 20 años sin la presencia de Dios. Que aguante. Amen. How Aleluya. Can stand. Aleluya. ¿Cuántos años tienes en sequedad? How long have you been dry? Santo Dios. No había visión. No vision. Hoy tú cobras tu visión para atrás. Today you will recover your vision back to you. Hoy tú cobras tu destino. Today you recover your destiny. Hoy no mañana. Today not tomorrow. Había hambre por las cosas de Dios. There was a hunger for the things of God. Aconteció que desde el día en que el arca llegó a Kiriat Jearim, pasó mucho tiempo, unos 20 años, y toda la casa de Israel gemía. And all the people of were hungry after God. Ya le habían regresado los filisteos. The Philistines had already died. Ya el Señor había matado a aquellos que pusieron las manos en ella. God had already put away those that had tried to take. Mató a aquellos que miraron dentro de ella. Those that tried to see what was inside. Dijeron, nosotros no la queremos. They said, we don't want this. 20 años. And now 20 years have passed. Sin el arca del pacto. Without the ark. Sin la presencia de Dios. Santo. Aleluya. ¿Cuáles son los factores que originan esta reposesión? What were the factors of this repossessing? En primer lugar. In first place. Nosotros los predicadores. We preachers. Necesitamos predicarle al corazón. We need to preach to the hearts of men. Necesitamos predicarle a la conciencia. We need to preach to the conscience. No solamente que te haga cosquillas en el oído. Not just tickling the ear. Oh, está bien. Poquito pecado no estorba.
We say sometimes a little sin doesn't really matter. No, 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 se necesitan hombres. We need men. Se necesita que la iglesia se pare. We need a church. Y reposesione el poder de la palabra. And we turn back to the word. El poder del espíritu. The power of the spirit. El poder de la alabanza. The power of worship. Predicar mensajes al corazón. Preaching until the heart is moved. Yo prefiero que me aborrezca por decirle la verdad. I'd rather you erase me than me preach. Y no que se vaya al infierno riéndose y se condene. Then you leave this place laughing and going to your condemnation. No estoy hablando de apariencia. I'm not talking about appearances. Estoy hablando de convicciones. I'm talking about conviction. Estoy hablando de una entrega total a Dios. I'm talking about giving yourself totally to God. De un mensaje sin ser vendido. Cuidado, I'm not talking about the moving message. Que lo rebajas. Sí. Lo que es. Whatever it is, it is. So se necesitan predicadores. So we need preachers. Se necesita hombres y mujeres. Men and women. Que digan. That will say. Yo sé lo que es mío. I know what's mine. Y no me importa lo que venga. And I don't care what comes. Y no me importa lo que se quede. Pero yo lo voy a reposicionar. But I am going to repossess. El Señor me ha puesto en esta ciudad. God put me in this city. Esta ciudad no es el diablo. And this city is not esta the devil. Esta ciudad pertenece a Cristo. This city belongs to Jesus. Se dice que está tú en la ciudad. Se dice, se dice, se dice, se dice. Porque hay más violencia en Cristo. Está. Es una de las 10 primeras ciudades donde hay más prostitución, crimen, robo y todo eso. They say this city is one of the 10 cities of the nation that has more prostitution and crime in all the United States. Gracias a Dios que usted está aquí. Thank God that you're here. Oh, ¿por qué estás aquí? Why are you here? Por la pura gracia y misericordia. Por eso estamos aquí. So we're here. Usted, querido amigo, que está aquí. You, my friend, that are here. Dios lo ha traído hoy en esta noche. God did not bring you here. Porque el diablo lo ha engañado. Because the enemy has tried to deceive. Le ha dicho que usted está perdido. He has told you that you're lost. Si usted no vale nada. That you're not worth anything. Pero hoy, but today, yo estoy aquí para decirle a usted. Y a ese demonio que va a estarlo aconsejando. The devil has been talking to your ear. Que hoy. That today. Usted ha llegado aquí. You have come to. Para que sepa. Que Dios lo ha criado para su honra. Y para su gloria. Dios lo ha criado para salvación y no para condenación. God brought you for salvation and not condemnation. Se necesita predicar verdad. Truth. Se necesita predicar verdad. We need to preach truth. Se necesita predicar al corazón. Preach to the heart. Se necesita decir lo que es pecado. What is sin. Y lo que es santo. And what is holy. Hoy en día las iglesias quieren el pecado. Today the churches want sin. Y los pecadores quieren ser más pecadores. The sinners want to be more sinners. Hoy en día el mundo le llama a la mentira verdad. They call the lie truth. Y la iglesia quiere lo mismo. And the church wants the same. Estoy aquí para decirle, compra la verdad y no la venda. Átala, restáralas en tu corazón. Rescue your soul. Compra la visión. Agarra la visión. Take the vision. No tienes otra oportunidad más que esta. El diablo ha querido destruir. Enemies want to destroy. Matar. Destroy and kill. El plan de Dios. The plan of God. Pero Dios. But God. Nunca se ha quedado sin testimonio. He has never been without a witness. Quizás han pasado años. Years have gone pero by. Pero hoy en este día. But today. Los cielos empiezan a tronar. The thunder is still in heaven. Y la gloria de Dios empieza a descender. And the glory of God is still descending. Quizás por años o tiempo. For time and years. El enemigo te ha tenido a
loving. Y como Dios es amor, God is love. No hay ningún temor sobre el enemigo en mi vida. There is no fear over my life. Tú te puedes parar derecho hoy. You can stand today too. Y decirle al enemigo. And tell the enemy. Suelta lo que es mío. Let go. Let's suelta lo. Let it go. Suelta mi matrimonio. Let go my marriage. Suelta mi familia. Suelta mi cuerpo. Let my body go. Que se perderá. Oh, tú puedes reposicionar. You can repossess what is yours. Samuel le dio un mensaje al corazón. Gave a message to the heart. No le sacó la vuelta. He didn't turn. Dice el verso 6 que los reunió en Mispa, el monte más alto. He reunited the people at Mispa, the hill that was more higher. Y dice que allí, and there, sacaron agua. They took out water. Y la esparcieron. And he put it on the ground. La tiraron en la tierra. He poured the water on the dirt. Símbolo y señal. A symbol. Y diciéndole a Dios. Saying to God, 20 años 20 years, hemos tirado nuestra vida. We have wasted y nosotros no podemos recoger eso para nada. Pero sabemos, but we know, que si nos entregamos a ti, that if we give ourselves to you, todos estos 20 años perdidos, all these 20 years, el enemigo tiene que soltarlo. The devil has to let it go. Reconoce que has perdido el tiempo. You know the time has been lost. Dice que aquel día, and in that day, ayunaron allí. Fasted, they fasted. Y dijeron, and they said, hemos pecado contra Jehová. We have sinned against God. Y Samuel juzgaba a los hijos de Israel. And Samuel judged the people of God. No nomás es de determinarse. Not just to finish. Tienes que confesar con tu boca. You need to confess with your mouth. Empezar hablando puras maldiciones en vez de bendiciones. Instead of blessings, you be cursing. Oh, pues yo estoy condenado. Yo estoy condenado. I feel condemned. Yo no sirvo para nada. I'm no good for nothing. No sé para qué Dios me llamó. I don't know why God called me. Ni sé por qué estoy aquí. I don't even know what I'm doing here. Yo te voy a decir por qué. I'm going to tell you why. Porque este es tu día. Because this is your que day. Que te levantes. That you stand. Que te determines. That you finish. A tomar a Dios serio. That you take God serious. Y reposiciones lo que es tuyo. And repossess what is yours. Al diablo con el diablo. Devil to the devil. Amén. Un mensaje llamado a la oración. A message called the prayer. En verso 8 le dicen, ora por mí, ora por nosotros. In verse 8 they say, pray for us. ¿Cuántas veces le decimos a alguien, ora por mí? When have you the last time you told somebody, pray for me? Ora ni por él, ¿cómo voy a orar por ti? I'm going to pray for you when I need prayer. Pastor, ora por mí. Pastor, pray for me. Si el pastor está orando y orando. The pastor's been crying and praying and weeping. Pero tú no cambias. But you don't change. Tú no le ayudas a orar. You don't help nobody pray. Ah, Samuel dijo. Samuel said. Yo oro por ustedes. I pray with pero you. Pero acérquense a mí. But you get me. Para orar por ustedes. So I can pray for you. Llamamos un culto de oración cuando llegan. When we start, when we say, let's have a prayer meeting, how many come? La multitud. Is there a multitude? La mayoría. The no. Most part of the congregation. No. Never. No. Llamamos un culto de estudio. ¿Cuántos llegan? We do a Bible study. How many come? Oh, pero llamamos un concierto. But if we make a concert. Amen. Yes. That's right. Sí. ¿Cómo come on. Si llega. Sí. Then everybody comes. Esto no es de performance. No. Sí. Esto no es de una presentación. No.
on. This is about administration, ministry. No es. Una exhibición. An exaggeration. Es una administración. Samuel empezó a orar por el pueblo. Samuel began to pray for the people. Cuando tú eres sincero y dices, pastor, ora por mí, pero yo también aquí estoy orando contigo. When you are sincere and say, pastor, pray for me, but you've got to also be praying. Tú vas a sentir las oraciones de tu pastor. You're going to feel the prayer of your pastor. Y si dos se convinieron en la tierra. If two will agree in the oración será hecho. Los cielos, la atmósfera se va a abrir. Los cielos van a tronar. Y el enemigo va a huir. En el nombre de Jesús. Jesus. Si vamos a ayunar, vamos a ayunar. Si vamos a orar, vamos a orar. Si no vamos a unir, no vamos a unir. Porque el enemigo no está jugando. Fíjate lo que sucede. Fíjate los resultados. Look at the result. En el versículo, pero antes de los resultados, quiero que mires el verso 10. I want you to look at verse 10. Ya termino. I'm unfinished. Si no tocan, no termino. Fíjate lo que dice el verso 10. Look at verse 10.
Y aconteció que mientras Samuel ofrecía el holocausto, and while they offered sacrifice, los filisteos, the Philistines, se acercaron para combatir contra los hijos de Israel. Drew close to fight against the children of Israel. Él los confundió. God confused them. Cuando se ofrecía el sacrificio, when they offered up the sacrifice, el enemigo salió. The enemy came out. ¿Sabes de que el enemigo anda ventaneando? Sí, señor. The enemy is looking in. Cuando el pastor hizo esa declaración, el enemigo dice, ¿eh? ¿Qué pasó allí? When the pastor was talking about prayer, he said, what happened? No, sir. Y le dice, yes, sir. Sí, señor. Sí, así es. Yes. El enemigo, ¿qué dice? ¿Qué pasa? The enemy said, what's going on? Samuel está ofreciendo sacrificio. Samuel is offering a sacrifice. Salen los filisteos, ¡hey! ¿Qué estás haciendo? Esto no es usual. Esto no lo hacen comúnmente. No hacían esto antes. They never did this before. ¿Qué es lo que estás haciendo? Salen a mirar. Pero hay otro vigilante más alto que el enemigo. Oh, there's somebody watching that's greater than the devil. El vigilante es del cielo. Y fíjate lo que sucedió. And look what happens. Dice que él, Dios. It says that God. Él, con letra mayúscula. Sí, amen. With the high letter, capital letter. Refiriéndose a Dios. Referring to God. Él los confrontó. And God confronted them. Esta noche, esta tarde. This afternoon. Dios sale a confrontar tu enemigo. God will confront your enemy. Él sale a confrontar tu enemigo. He comes to confront your enemy. Y ellos fueron derrotados ante Israel. And they were defeated before the people of Israel. Él sale a confrontar. He comes to confront. Y él sale a derrotar. And he comes to defeat them. Y él sale a quitarle al enemigo lo que es tuyo. And he comes to take from the enemy what's yours. El enemigo lo suelta. And the enemy has to let it go. Y te dice el Señor, agárralo. And God says, now take it. Agárralo. Take it. Agárralo. Take it. Agárralo. Take it. Agárralo. Los hombres de Israel salieron de Mizpa. And the people came out of Mizpa. Y persiguieron a los filisteos. And they went after the Philistines. Tienes que ir atrás del enemigo. You have to also stand. No le tengas miedo. Amen. Don't be afraid. No le tengas miedo. Entre la iglesia para que dice no es cierto, no es nada, es pura emoción. In your mind is saying something, saying no, it's only emotion. Si cállate los hijos. Say quiet. Cierra los hijos. Close your mind to the voice. Porque algunos tienen miedo hablarle al diablo y decirle que cierren los hijos. No tiene boca, tiene los hijos. Es peor que un perro. Some people are afraid of the enemy. You've been afraid and now you don't do nothing. Tienes que hacer algo. You gotta do something. Él va a venir contra ti. No, 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 no. Corretealo. Run him down. Aleluya. ¿Estás seguro que lo miras que sale? You have to make sure that that devil gets out of your life. ¿Estás seguro que cuando maté a la cara? Chisla. Rúgele. Roar if you have. Para que se asuste. So he can get. No eres tú. Es el que está en ti. It's not about you. It's the God that's in you. The devil, he doesn't roar. Pero yo tengo al león de la tribu de Judá. Las ciudades que los filisteos le habían tomado desde Ecrón hasta Gat. The cities that were taken by the Philistines. ¿Qué se quitó del enemigo?
What has the enemy taken from you? ¿Te ha quitado el sueño? Is he taking your sleep away? ¿Te ha quitado el sueño? ¿Nadie no duerme bien? Is there somebody here that doesn't sleep well? ¿De veras? ¿Y las píldoras que te tomas para dormir? No, what about those pills you've been taking? ¿Y otra para despertar? Another's to wake up. Píldora arriba, píldora abajo, píldora andando. Pills up and down. ¿Te ha quitado el gozo? It's a joy. Hoy, tómalo. You'll take it. Today. Los cielos se abrieron. Los cielos ya se abrieron. Los cielos ya se abrieron. Heavens have opened. ¡Ya se abrieron! They have opened. Israel. Israel. Tomó las ciudades. Took the cities. Que el enemigo le había quitado. From which the devil had stolen. Y si tomó las ciudades. And if he had taken the cities. Tomó la gente también. That means he had taken the people too. So, cuando Dios se lo da, so when God gives it, le da la ciudad, he gives you the city, le da la gente, and he gives you the people, le da la riqueza, and he gives you all the riches, todo lo que hay, and he gives you everything that is there. Amen. ¿Lo agarraste? You understand? La ciudad, sí. Aleluya. Y la gente, the city and the people, los talentos, the talents, y la riqueza, and the riches. Hace unos 4 años, 5 años. For 5 years. For 5 years. El diablo. The enemy. Nos quiso quitar a nuestro hijo. El único hijo que tenemos. He wanted to take away my son. The only son I have. Hallelujah. Y por varios años. And for years. Dos, tres. Two, three. Yo declaré, I declared, y le dije al diablo, and I said to the devil, mi hijo, my son, no te pertenece a ti, is not yours. Hallelujah. Yo se lo dediqué a él. I dedicated him to God. No me importa. Doesn't matter. Que lo que digas tú. What you have to say. Y qué es lo que lo hagas que hace. And what you try to make him do. Yo sé, I know, que el Dios que yo sirvo, that the God that I serve, tarde que temprano, before or later, te va a hacer que lo suelte. He's gonna make you let him go. Lo vas a soltar. He's gonna let him go. Pasa un año. A year passed. Y se puso peor. And it got worse. Yes. Pasó otro. Another year passed. Se puso peor. And it even got worse. ¿Tú sabes esos hermanos que dicen, pastor, estoy orando por ti? You know those brothers that are always saying, hey, I'm praying for you. I'm praying for you. Está perdido. Ya se perdió. Pero están orando por ti. Te dicen, ya está perdido. He said, he's lost, but I'm praying for you.